That sixth inning, how were you not only able to get underneath that ball, but drive it to the third deck in left field? Ese es un ron, ¿verdad? Diste ese honrón para poner el equipo delante. ¿Cómo pudiste? ¿Qué fue lo que pasó en ese batazo? ¿Le diste bien duro? Bueno, estaba tratando de buscar un picheo en la zona y tratar de dar un hit, de envasarme. Y me tiró el picheo bajito, un buen picheo de él, pero le pudo hacer un buen swing. Yeah, I was just looking for a good pitch to hit there, looking for something to hit well in the zone. It was a low pitch, and I was able to get under it. It was a good pitch, you know, but I was able to get under it and lift it. Seemed like you've been trying to get in rhythm at the plate since coming off the disabled list. Three hits for you tonight. What do you think clicked for you overall? So, desde que regresaste de la lesión, se te ha visto que ha estado batallando tres hits en este juego de hoy. ¿Qué tú crees que ha sido la diferencia? Bueno, es un juego. Vamos, todavía hay que esperar a ver qué pasa mañana y eso. A ver, hoy me sentí muy bien. Nada, vamos a ver qué pasa mañana. Yeah, and you know, baseball is the game, you know. Today I had good results, but it's just one game, you know. Tomorrow we got to come back and try to keep it going. Seemed like you worked nicely with Jay Happ. What worked well for you guys together that you were able to have six innings of success? Trabajo muy bueno con Jay Happ. ¿Cuál fue la clave de hoy, de esta noche? Bueno, nos mantuvimos atacando los bateadores, tratando de coger try uno, y él se mantuvo atacando los bateadores y estaba haciendo los pichos donde tenía que hacerlo, y eso fue la clave. Yeah, he was attacking hitters, you know, from the get-go. The plan was to get strike one right away, and he was able to do that. He was able to keep attacking them, you know, and I think that was the key tonight. Still wondering why Didi didn't score in the seventh? Todavía está, no sabe por qué no anotó Didi ahí, le hiciste seña que por qué no anotó. No sé, yo creo que fue el Phil Nell que lo paró ahí, pero... Está bien, lo importante fue que ganamos. Yeah, you know, I think Phil put the stop sign there on him, you know, but, you know, what's important if we've won tonight. Gary Marlin, thanks for the time. Thank you.